Rayos de luz anunciando el nuevo día, su única esperanza para aclarar su tristeza. Gritos en casa es lo que ella escucharía, pero solo le calman las voces de su cabeza. Agua en la cara, al espejo se miraría, en él se reflejarían las marcas de sus muñecas. Sufrimiento en sus pupilas se apreciaría, encerrada como presa y su condena. Vivir libre es lo que ella bien querría, impuesta de obligaciones que rocen la perfección. Si lo perfecto es ser como te digan, callar a los que lo obligan sería mi imperfección. La vieron paseando por el barrio con almas, respaldándole su sombra. Sobran mensajes de estas diciéndole que corra y huya, aunque ella se autolesiona. Llora debido a su situación, piensa que todo podría ir mejor. Su reflejo en el espejo hace que ciertos complejos sean el motivo y causa de su pura depresión. 75 pulsaciones por minuto, minuto de silencio a los que no tienen perdón. Y si hablamos de disculpas, ella no las pedía, pues cuando decía lo siento se refería al dolor. Sentir y ver algo que los demás no, para ella era un punto de reflexión, ya que para muchos eso era una intuición, para ella era constante motivación.